Me refiero a Enoch Leaño, que le da vida cada noche a Vicente en El Conde Amor y Honor. Es un personaje, Jessy, que nos ha hecho enojar porque es bien malo, pero también nos tiene como enganchado. O sea, como que... Sí, como que un bueno muy malo, ¿verdad? Exacto. El actor de 55 años en su larga carrera ha interpretado además al papá de Vicente Fernández en la serie autobiográfica y ha sido parte de las nominadas al Oscar Frida y Roma. Vamos a escuchar lo que me dijo sobre esto y más. Atente a las consecuencias. Ese Vicente, ¿cómo nos ha hecho sufrir desde el día uno? ¿Cómo lo has disfrutado tú? Pues fíjate que yo disfruto mucho ser los villanos. Luego me tocan pocos villanos, pero cuando me toca uno, pues le saco el máximo provecho. Bien dicen que se divierten más los villanos que los protagonistas. ¿Coincides? Siempre. Sí, sí, sí. Es que el protagonista pues siempre tiene una moral muy limitada y en el caso de los villanos, pues la moral es más relajada. ¿Por qué me avisas hasta ahorita? Ustedes son unos inútiles, unos buenos para nada, unos inservibles, ¡idiotas! Cada uno de los personajes que le ha puesto ese toque especial a esta historia ha sobresalido. Y muy agradecido con la gente que nos está haciendo, nos está dando el favor de su preferencia. Y me siento muy afortunado de estar aquí porque muchos compañeros se fueron quedando en el camino, ¿no? Totalmente. No es una carrera fácil. Interpretar a Pancho Villa, por ejemplo, también fue un reto difícil porque es un ícono. O sea, todo el mundo sabe quién es Pancho Villa. No, no, sería... Quien te diga que él encuentra los personajes, miente. Eso sí, una vez que me toca el personaje, ya me toca a mí trabajar para hacer lo propio. Un placer hacer negocios contigo. Y fue un placer poder platicar con Enoch Leaño, bueno, que de verdad quedó. Es un excelente, excelente actor que además está trabajando en el Festival de Cine de La Toba, que es su pueblo natal en Baja California Sur, que está celebrando ya su segundo aniversario. Y usted no se me puede perder El Conde Amor y Honor, que está mejor que nunca, número uno en las noches de Telemundo a las 10:09 Centro.